Hola a todos, mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy desarrollador full stack con diez, más de 10 años de experiencia y en los últimos cuatro años eh, me he enfocado en, en el desarrollo de aplicaciones con, usando JavaScript. Y en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es TypeScript. TypeScript es un lenguaje de programación que fue construido por encima de JavaScript. Es decir, que todo el código de JavaScript es válido para poder migrarlo a TypeScript. Pero no se cumple al a inverso. Es decir, cuando tenemos un código de TypeScript, navega los navegadores, que son realmente los que están ejecutando nuestro código de JavaScript, no son capaces de entender este código. Por lo que necesitamos de otra herramienta que nos permita transpilar el código, es decir, convertir nuestro código de TypeScript, a una versión eh, de JavaScript que los navegadores puedan entender. Este lenguaje eh, se originó gracias a Microsoft alrededor de, del 2012 y está pensado para grandes proyectos. Eh, tenemos que pensar que a lo largo de, de los últimos años JavaScript ha crecido muchísimo y se ha convertido en el camino a seguir para desarrollar aplicaciones multipla multiplataformas. No es el único lenguaje que nos permite eh, desarrollar estas aplicaciones multiplataformas, pero JavaScript sí que está ganando bastante posición ya que ha evolucionado bastante. Sin embargo, cuando JavaScript fue creado por primera vez, su propósito no fue convertirse en, en un lenguaje dominante para proyectos grandes, sino más bien fue pensado para aplicaciones muy simples o, o pequeños. Eh, ayudas que, nos puede, que podíamos usar en la web como para hacer pequeñas animaciones o validación de formularios, etcétera. ¿Qué necesitamos para tener o, o empezar a utilizar JavaScript? Pues, básicamente, eh, tener Node instalado, ya que con Node eh, podemos hacer esa transpilación a JavaScript. Y eh, instalar JavaScript con algún gestor de dependencias como npm. Y... Y es muy importante también tener un editor de código que nos permita eh, ver las sintaxis de, de TypeScript y que nos las pueda ir validando. Eh, en TypeScript, eh, la idea de TypeScript es que podamos solucionar esos errores que ocurren cuando creamos aplicaciones muy grandes con JavaScript, que puede ser la gestión de los tipos de datos. Como sabéis, en JavaScript, eh, podemos utilizar cualquier tipo de datos sobre una variable y podemos tener funciones que reciben parámetros y pueden ser cualquier valor, desde un string, un booleano, un array, lo que sea. Esto en aplicaciones grandes eh, suele tener un pequeño inconveniente que es muy difícil de mantener o vienen muchos errores lógicos de yo tengo una función que recibe un string y hace algo con ella, pero quizás en algún punto de nuestro programa en vez de pasarle un string, le está pasando otro tipo de datos. Esto a la hora de, de importar nuestro código en el navegador, no nos daremos cuenta que está fallando hasta que veamos el error o, o cuando lo reporten. La idea de TypeScript es tener eh, datos fijos, es decir, tipos estáticos de datos. Esto básicamente lo que quiere decir es que cuando tú defines una variable o defines el argumento que está recibiendo tu función, tú tienes que especificar exactamente qué tipo de dato es, si es un string, si es un booleano, si es un entero. Y en el caso de que tú intentes enviarle otro valor, de hecho tu mismo editor de código, si está preparado para leer sintaxis de TypeScript, te avisará de que hay un error y no lo podrá transpilar. Algunos de los tipos de datos que, que nos proporciona TypeScript eh, sobre lo que ya nos proporciona JavaScript eh, son cuatro de los principales. Las tuplas, que son una especie de array donde nosotros fijamos el, el número de elementos que va a tener ese array. Los enum, que simplemente nos ayudan a a definir un, un conjunto de datos o valores identificables que nosotros podamos acceder luego como constantes. Luego tenemos el any, que nos sirve para que podamos recibir cualquier tipo de datos, es decir, lo hacemos más flexible. Esto nos viene bien a la hora de trabajar con librerías externas que no hemos desarrollado nosotros. Y el void, que lo utilizamos cuando tenemos funciones que no devuelven nada. Si esa función solo hace algún cambio del DOM o, o hace algo que no está devolviendo un valor, tenemos la opción de, de utilizar el void y podemos identificar este tipo de, de variables. Un ejemplo básico es el que os muestro en la presentación donde definimos una variable eh, llamada nombre donde le tenemos que especificar con los dos puntos qué tipo de dato será. En este caso es un string. Y luego tenemos una función, imprimir nombre, que recibe ese nombre o esa variable por parámetro y simplemente lo muestra. Y aquí vemos donde, eh, igualmente en el argumento de nuestra función, tenemos que especificar qué tipo de datos estamos recibiendo en esta función. Hasta aquí este video sobre JavaScript. Espero que te haya gustado. Y si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología, haz clic en el botón y acceda ahora al curso en Open Webinars.